Este spot que hemos visto nos identifica a usted y a mí. A todos los que hemos compartido estas imágenes, evidentemente en algún momento de nuestra vida hemos pasado por una situación similar. O quizás usted o vos que están mirando estén pasando por algo igual o parecido a lo que las imágenes nos están mostrando. ¿Quién en algún momento no ha flaqueado? ¿A quién no le han faltado fuerzas para seguir adelante? ¿Quién no se equivocó al tomar una decisión? Evidentemente todos. Y esta lucha diaria, esta batalla diaria que nos presenta la vida, tiene diversas alternativas. Muchas veces estamos en medio de la vida luchando con nuestras propias fuerzas y eso no alcanza. Muchas veces nos vemos rodeados de problemas que nos agobian realmente. Y cuando nos faltan las fuerzas y parece que queremos rendirnos, allí es donde viene la palabra especial que vamos a tratar en este día. No te rindas, no bajes los brazos, porque cuando parece que todo está perdido, es allí cuando nuestro Creador nos sorprende y nos da la salida. Esa llave que abre las puertas a esa solución que necesitábamos, porque muchas veces nosotros creíamos que estábamos en el buen camino y en realidad nos habíamos perdido. Así como sucedía en estas imágenes, Dios nos sorprende de maneras realmente como solo Él puede hacernos. Y por eso yo quiero decirte que te abras, que abras tu fe, que abras tu corazón al único que puede darte la solución, Jesús, el Hijo de Dios. Por eso este mensaje yo creo que en realidad nos hemos equivocado muchas veces, pero Dios siempre nos da una nueva oportunidad. Y llega un momento en la vida en que nos encontramos verdaderamente solos, en que parece que nadie nos acompaña, en que estamos en un camino sin retorno. Pero yo quiero decirte algo, la palabra de Dios dice que en el mundo, en la vida, vamos a encontrar aflicción, pero que confiemos, y esta es la palabra clave de hoy, confiemos en Jesús, porque Él es el único que ha vencido al mundo y sus problemas, y esa misma victoria quiere darte a vos, le quiere dar a usted, como también nos ha dado a cada uno de nosotros, cuando damos un paso de fe. Y ese paso de fe es poder recibir al Hijo de Dios como nuestro Salvador. Si tiene alguna necesidad, si usted tiene alguna duda sobre estos temas, no dude en llamarnos, porque todo el mundo puede recibir algo de Dios, todo el mundo puede hoy mismo cambiar su corazón. Gracias por estar junto a nosotros, gracias por acompañarnos. Nos vamos a volver a encontrar en una futura emisión, por supuesto. Que Dios le bendiga.